dice escatológico, ¿no? Con palabras más teológicas. Y así todas estas comidas, tanto lo que se anunciaba en el Antiguo Testamento, como las comidas que tienen con Jesús, con sus discípulos, las multiplicaciones de los panes que van preparando a la Eucaristía misma que Jesús nos deja y que celebramos todos los días, son un anticipo de ese banquete final, de ese banquete definitivo al que todos estamos llamando y llamados, y al cual el Señor nos, no solamente nos invita, sino que el Señor nos servirá. Algo que también se ha repetido desde el lunes es que como que el Señor nos llama a su casa. La profecía el lunes en el Salmo, qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor. El Señor nos invita a su casa. No es solamente que el Señor viene a nosotros, sino que el Señor nos invita a entrar a su casa. Y el Señor nos hace partícipes de su familia. Y el Señor nos va a servir Él mismo la comida. Y el Señor hará llegar a este monte santo, donde está la casa santa de Dios, que obviamente en el Antiguo Testamento era el anhelo de llegar al templo de Jerusalén, pero ahora esta casa no es una casa física, aunque nosotros venimos también al templo, pero es más que este templo, es más que el templo de Jerusalén y es más que este templo. La semana pasada, creo, la otra, también escuchamos aquella profecía de Jesús, de que nos quedará piedra sobre piedra, porque ya no será un templo físico, sino que la casa de Dios es el mismo Dios. Dios que habita entre nosotros y nosotros que estamos llamados a entrar en la casa de Dios, en el cielo, en su presencia. Y por eso podemos entender que el Señor nos promete que se enjugarán estas lágrimas, todas nuestras tristezas, y que se arrancará también ese velo que no nos deja ver, que no deja ver a Dios, que no deja que las naciones, los paganos, vean a Dios, pero tampoco a veces nosotros mismos nos vemos, no vemos a Dios. Y ese velo se va a sacar, porque el Señor sacará, obviamente, el pecado. El Señor quitará de nuestros ojos lo que no nos deja ver a Dios, pero también el Señor se hará visible y se hizo visible por su encarnación, pero también se hará visible en su segunda venida y ahí será patente para todos la gloria de Dios. Así que, como terminaba la profecía de Isaías, aquí está nuestro Dios, el que nosotros esperábamos. Y lo mismo podemos decir aquí en la Eucaristía y de cierta manera se nos dice antes de la comunión, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Aquí está el Señor, se ha quitado en parte ese velo. Todavía queda algo del velo, obviamente, porque no vemos cara a cara al Señor, lo vemos en la Eucaristía, en el pan y en el vino consagrado, pero este es el anticipo del banquete de la gloria. Así que le pedimos al Señor vivir también la Eucaristía con ese sentido escatológico, con ese sentido del fin del mundo, de que vamos al encuentro definitivo con el Señor, pero que ya ese encuentro se va adelantando con su presencia aquí entre nosotros en la Eucaristía. Tenga su misericordia sobre nosotros y toda la humanidad. Vamos a decir, ten piedad y escucha. Ten piedad y escúchanos. Por la Iglesia, pueblo de Dios, para que conduzca a todos los discípulos de Jesús al reino que Él viene a instaurar, oremos al Señor. Ten piedad y escúchanos, Señor. Por el Papa y los pastores, por los consagrados y los misioneros, para que llenos del amor de Dios sepan compadecerse de los sufrimientos de la humanidad, aliviando su hambre de esperanza y de pan, de amor y de justicia. Oremos al Señor. Ten piedad y escúchanos, Señor. Por los gobiernos de las naciones, para que promuevan el desarrollo de los pueblos y no limiten egoístamente
el número de los invitados al banquete de la vida, con campañas antinatalistas y proyectos materialistas. Oremos al Señor. Ten piedad y escúchanos, Señor. Por los pueblos azotados por la guerra, la violencia y la intolerancia, para que surjan iniciativas de paz llevadas adelante con equidad y decisión, oremos al Señor. Ten piedad y escúchanos, Señor. Para que la participación en este banquete del Señor nos haga testigos ante los hombres de su presencia en nuestras vidas, oremos al Señor. Ten piedad y escúchanos, Señor. Un momento de silencio por todas esas intenciones que cada uno de nosotros traemos en nuestros corazones y por aquellos que se encomiendan a nuestra oración. Pueblo, y concede que el mundo camine por sendas de paz al encuentro de tu Hijo que viene a salvarnos. Él que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Ayúdanos, Padre, a ofrecerte este sacrificio como expresión de nuestra propia entrega, para que así cumplamos debidamente lo que tú mismo nos mandaste celebrar y obtengamos la plenitud de la salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado al Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario dar gracias. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Él vino por primera vez en la humildad de nuestra carne para realizar el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación, para que cuando venga por segunda vez en el esplendor de su grandeza, podamos recibir los bienes prometidos que ahora, en vigilante espera, aguardamos. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra. Hosanna en el cielo, hosanna en el cielo, en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, este es mi cuerpo, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Así es, mi conmemoración, Señor. Dios mío, Dios mío, Señor mío, Dios mío. Modo acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él,
porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.